Quiero agradecer en nombre del Consejo Directivo Nacional del SADOC, en nombre del plenario de secretarios generales, por este acto de militancia, por este compromiso con la causa justa del SADOC, que es la causa de los docentes privados. Pero también quiero agradecerles en nombre de los 250.000 docentes privados argentinos. Esta es la docencia privada argentina, unida y organizada. Acá está el SADOC, compañeros. Estamos hoy acá, lo venimos diciendo hace tiempo, porque reclamamos por nuestro convenio colectivo de trabajo. Creemos absolutamente indispensable contar con ese instrumento para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas nuestras compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país. Hace un tiempo atrás, un año y unos meses, cuando asumíamos la enorme responsabilidad de defender y representar los intereses, los derechos de los docentes privados, decíamos, si no hay avances concretos, si no hay una respuesta concreta a nuestro planteo de negociación colectiva, seguramente nos encontraremos movilizados, unidos, en lucha, en la calle. Lamentablemente, ha pasado un año, pasó todo el 2012 y no hay ni una sola reunión de la comisión negociadora, no hay una sola respuesta de los empleadores a nuestro planteo. Hay una actitud permanente de dilación. Por eso estamos en la calle, porque tenemos cerrada la puerta de la negociación y porque cuando los trabajadores tenemos cerrada la puerta de la negociación, no nos resignamos y estamos en lucha. Algunos años atrás, los que ya tenemos un recorrido en esto de la militancia del SADOC, teníamos que escuchar argumentos, pseudo-argumentos, aparentes argumentos en contra de la negociación colectiva, que no teníamos derecho, que no estaba claro, que era discutible. Pero vino la Ley de Educación Nacional, que nos permitió totalmente clara decir, como decimos hoy, hay derecho a la negociación colectiva, compañeros y compañeras. Los docentes privados tenemos ese derecho. La Ley de Reforma Laboral terminó en este país con un oprobio, que fue la llamada Ley Vanelco. Y la Ley de Reforma Laboral también, con mucha claridad, nos reconoce el derecho a los docentes privados de tener el convenio colectivo de trabajo. No hay ninguna razón en el derecho. La única razón que hay, compañeras y compañeros, es que en este país hay todavía algunos que se creen intocables. Esa es la razón por la cual no hay convenio colectivo de trabajo. Pero en este país las cosas cambiaron mucho. Algunos que se creían amos y señores de la vida, de la libertad, del patrimonio de las personas en la dictadura militar, hoy están sentados y enjuiciados. Los fusiladores de Trelew están condenados. La sociedad repudia toda forma de autoritarismo. Por eso no hay más intocables, que no se confundan algunos. Se acabó la sociedad donde se toleran intocables. Todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que asumir la que nos toca. Los trabajadores docentes privados somos finalmente docentes, y como docentes, sembradores de valores, sembradores de paz. Trabajamos permanentemente por la no violencia. ¿Qué otro mensaje a nuestros alumnos y a la sociedad vamos a transmitir que no sea el de la paz? Pero como somos sembradores de paz, también queremos decir con toda claridad, no sentarse a acordar el convenio colectivo de trabajo, desconocer al sindicato representativo, no firmar lo que tienen que firmar para garantizar dignificación del trabajo docente, es una forma de violencia, compañeros. Nos preguntan a veces los compañeros trabajadores de prensa si lo que nosotros queremos es sostener algún tipo de situación especial o diferenciada. Lo decimos con toda claridad, no queremos tener ningún privilegio, lo mismo que todos los demás trabajadores queremos tener protección, defensa mediante el convenio colectivo de trabajo.
No ganamos, ni queremos ganar más que los compañeros docentes estatales. Lo que queremos es un salario justo, un salario acorde con nuestra responsabilidad y con la importancia de nuestra tarea. Durante mucho tiempo, el SADOP vino reclamando con coherencia, recién se decía, una marcha en la lluvia, allá en un septiembre, 20 años atrás, el compañero Mario Morán era secretario general. Después fue secretario general el compañero Horacio Guilini y seguimos peleando por la paritaria. Y hoy nos toca estar acá, pero no cambiamos. La posición es la misma, la coherencia es la misma. Los que nunca reconocen los derechos son los patrones, compañeros. Algunos preguntan cuáles son las condiciones de trabajo en las escuelas privadas. Lo vamos a decir con mucha claridad. Hay muchas compañeras y compañeros que trabajan en negro. Clandestinas relaciones laborales que le quitan derechos a esas compañeras y compañeros. Hay contratos a término en las escuelas privadas. No hay estabilidad para muchos compañeros pese a que la Ley de Educación Nacional lo garantiza. Hay maltrato en muchas escuelas privadas y hay una situación que nosotros queremos revertir. No nos conformamos, no aceptamos esa realidad, la queremos transformar. Vamos a poner al SADOP movilizado hasta que logremos mejorar esas condiciones de trabajo. Queremos también hablar de carrera profesional docente. No puede ser que en las escuelas privadas, compañeros y compañeros, formarse profesionalmente, capacitarse, no tenga después ninguna repercusión a la hora de los cargos directivos. No estamos pudiendo aceptar de ninguna manera, y no lo vamos a hacer, que el dedo, que el arbitrio del empleador, que la amistad con un representante legal sea la manera de progresar en las escuelas privadas. No me quiero olvidar de las compañeras y compañeros docentes privados jubilados, porque nosotros creemos profundamente en la solidaridad y no la declamamos en los documentos para negarla en la realidad, que es lo que muchas veces hacen nuestros empleadores. La solidaridad hay que ejercerla en los centros, compañeros. Si tenemos derechos, si somos ciudadanos, si se han acrecentado los derechos en estos últimos años en nuestro país, no puede ser que cuando trasponemos la puerta de la escuela nos veamos privados de derechos, sujetos a esquemas de orden y obediencia. Que vayan tomando nota, en Argentina hay ciudadanos con derechos, no hay esclavos, no hay sometimientos a ningún amo. Decía, no me quiero olvidar de los trabajadores docentes jubilados, porque una de las tantas excusas que ahora se están utilizando para negarnos el convenio colectivo de trabajo es la situación en la caja complementaria de previsión para la actividad docente. Se está fomentando una renuncia de muchos compañeros a los derechos previsionales. Nosotros creemos en la seguridad social, nosotros creemos en la solidaridad intergeneracional. Nosotros lo dijimos en el Congreso de febrero y lo decimos ahora. No vamos a abandonar a nuestros queridos viejos, no los vamos a privar de los beneficios. Algunos piensan que porque los organismos de seguridad social tienen dificultades, nosotros vamos a sepultarlos, nosotros vamos a hacer que se liquiden o cierren para que ellos puedan hacer lo que quieren hacer, que es no pagar la deuda que tienen con la seguridad social, con las cajas provinciales, con nuestra obra social. No vamos a ser nosotros, compañeros, los que entreguemos los derechos de los trabajadores. No vamos a ser nosotros los que entreguemos a los jubilados. No vamos a ser nosotros los que rompamos la solidaridad. Nosotros, compañeros, estamos iniciando un camino que tiene que concluir en el convenio colectivo de trabajo, en su aplicación y cumplimiento y en la mejora efectiva de las condiciones de vida y de trabajo de los compañeros. Algunos pensarán que después de esta marcha, después de esta hermosa y maravillosa concentración, nosotros vamos a archivar este reclamo o nos vamos a olvidar. Nunca nos vamos a olvidar de los derechos de los compañeros. Nosotros tenemos memoria, nosotros tenemos constancia. No nos van a cansar, no nos van a quebrar, no nos van a doblegar, compañeros. Algunos se creen que con esta marcha termina. Con esta marcha no termina nada. El plan de lucha de SADOP va a seguir hasta que suscribamos el convenio colectivo de trabajo.
a los señores obispos un pedido respetuoso pero firme. Asuman su responsabilidad. Tienen a cargo la educación privada de Argentina. Háganse cargo, pónganse en el lugar que tienen que estar. Durante mucho tiempo vimos cómo los abogados y los representantes de la patronal se dedicaron a jugar a las escondidas cuando tenían que estar para hacerse cargo de su rol de empleador, para suscribir el convenio colectivo de trabajo. Se borraban, pero nosotros ya estamos grandes para jugar a las escondidas y no le vamos a bañar más en esta situación. A nosotros, compañeras y compañeros, nos importa la educación. No estamos pensando solamente en nuestras condiciones de trabajo. A nosotros nos importa que la educación sea un derecho humano, pero para nosotros es un derecho humano y para muchos de nuestros patrones la educación es una mercancía al que solo pueden acceder aquellos que pueden pagar. Ojalá que la misma preocupación y ocupación que tienen los empleadores y en particular el CONSUDEC para zafar de las deudas con la seguridad social la tuviera para que los hijos de aquellos trabajadores que no pueden pagar las cuotas de las escuelas privadas no sean discriminados. Las cuotas de las escuelas privadas, vamos a decírselo claramente a la comunidad, no van a los salarios de los docentes. Es mentira que el aumento de cuotas y matrículas vaya al salario de los docentes. Va a mejorar la rentabilidad, va a mejorar la ganancia del propietario de la escuela. Sirve para que cambie su automóvil, para que se vaya de vacaciones. No sirve para los docentes. Nosotros, compañeras y compañeros, hemos pedido la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación en este conflicto. Nosotros sabemos que del 2003 para acá se firmaron más de 9.000 convenios colectivos de trabajo. Sabemos que hay 4.5 millones de trabajadores amparados por los convenios colectivos. Sabemos que este gobierno nacional ha promovido la negociación colectiva y tenemos la expectativa de que lo haga también para los docentes privados, que somos los grandes excluidos, culpa de nuestras patronales. ¿Cómo se puede entender, compañeras y compañeros, que los trabajadores docentes privados, que somos 250.000 en este país, estemos privados de los beneficios que tienen el conjunto de los trabajadores argentinos? De la única manera, eso se puede entender, es solamente mirando la actitud autoritaria, sectaria y no dialoguista de los empleadores de la enseñanza privada. Esta lucha, compañeras y compañeros, va a ser larga. Hay que templar el espíritu, hay que fortalecernos, tenemos que seguir en unidad. Seguramente nos va a llevar tiempo, pero más temprano que tarde nos vamos a juntar como nos juntamos hoy a celebrar que tenemos el convenio colectivo de trabajo. Yo les pido a todas y a todos los militantes del SADOC, les pido casi como consigna que recorramos todas las escuelas privadas del país, que redoblemos los esfuerzos, que hablemos con cada compañera, con cada compañero en cada lugar, que hagamos un trabajo cuerpo a cuerpo, que convenzamos a los que aún no están convencidos, que les hagamos ver la injusticia que significa no tener convenio colectivo de trabajo. Les pido que redoblemos los esfuerzos, que generemos más conciencia, con cada vez más participación. Vamos a lograr el objetivo, compañeros. No estamos solos en la lucha, no nos sintamos solos. La Confederación General del Trabajo, que conduce el compañero Antonio Caló, tuvo ayer su primera reunión. Es un orgullo para nosotros decir que en su primer orden del día esta conducción de la CGT trató el conflicto de los docentes privados y nos está apoyando. Muchas gracias a los compañeros, gracias a los compañeros de las demás asociaciones sindicales, gracias al compañero Antonio Caló. No tenemos duda que la solidaridad entre los trabajadores va a romper esta actitud autoritaria patronal. Sigue, compañeros, esta lucha. Hoy simplemente queríamos juntarnos todos, vernos las caras, darnos fuerzas, cargar las pilas. El camino va a ser largo y va a estar plagado de obstáculos, pero no tengo duda, vamos a profundizar este plan de lucha con todas las medidas que haga falta y vamos a vencer. Muchas gracias, compañeros.